¿Qué pasa, jabalís? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un ánimo bastante cambiado. Tenemos ya café en la mano, un poco tarde, la verdad. No sé si me hará efecto, pero os comenté que venía Giuseppe Romano. ¿Por qué? Porque él lleva, si no recuerdo mal, a 4 Olimpias, bueno, a 3, bueno, que lleva atletas a la Olimpia. Entonces también tiene que hacer la cuarentena en México. Bueno, en México puede elegir más sitios, pero también la hace aquí en Cancún. Y señores, hemos venido a lo que es Playa del Carmen, que está a una horita y 10, una hora y cuarto de donde estamos nosotros. Y he dicho, tío, si mi preparador está aquí, qué mejor que coger el coche, una horita de viaje y que me vea el físico en persona. Ya sabéis que las fotos están muy bien, los reportes están muy bien, los vídeos están muy bien, pero el ojo humano es el ojo humano. Así que señores, estamos en Playa del Carmen, estamos en Evolve Gym Fitness o algo así. Es un gimnasio muy muy bomba, por cierto. Podemos hacer un tour para mañana. Estaremos aquí unos 3 días, así que lo vamos a ver bastante bien. Y señores, poquito más que decir, vamos a darle caña. Estoy bastante animado a ver si viene Romano y me ve el físico. No voy a mentir, un poquito nervioso porque va a ser la puta primera vez que vea mi físico. Ya lo vi en volumen, pero en volumen no es lo mismo. Estoy nervioso, encima va a haber Olimpias mirando. Hay gente muy top, hay atletas muy top. Yo soy un pringao, pero haremos lo que podamos, así que señores, vamos a dar un poquito de pecho y hombro. Entrenamos, posamos, el gimnasio tiene muy buenas luces, muy pero que muy buenas luces. Y ya está, me callo y a darle. Olimpia, Olimpia, palabras mayores, chaval. Palabras puto mayores, Olimpias, tío. Tanto Laura como María, Ey. Me flipa, tío. O sea, me flipa la máquina. Qué locura, tío. We'll be right back.
salud, bro. ¿Qué? Bueno, bueno. Try my best. One set. Yeah. Okay. All right. I did a little bit of chest. Okay. All chest. Right. Chest for me. Okay. Yeah. Only chest. Estaba listo. Dos Olimpias. María Paulet Olimpia, Laura Olimpia. Esto es una puta locura, bro. ¿Has visto los hombros de Luca Violo? Se ve el hombro, tío, de Luca Violo. Jabalís, tío. Os prometo que entreno, ¿vale? Os prometo que yo también voy al gimnasio. Sé que en estos vídeos que van a venir ahora, quizás no lo vaya a parecer, porque voy a ser el más pequeño, el que menos condición tiene, pero os prometo que yo entreno. Lo intento. Hago mi mejor esfuerzo. Pero esta gente son Olimpias, jabalís. Poco más que decir. Bueno.
Si esto nos motiva, tío, estoy yo entrenando con ellos y ya me cago en la puta. Hoy toca doble lesión. Hemos hecho pecho antes, pero jabaléis, tío. No puedo decir que no. No puedo decir que no, lo siento. Es que soy un puto pesado. Os lo he hecho ya 5 veces. Pero, tío, si te dan la oportunidad de entrar con mis Olimpias, te callas la boca y si hay que hacer pierna, hoy se te pierna. Segunda lesión de pecho, vamos a reventarlos. Sí. ¡Sí! 9, 5, Olimpia. Olimpia, jabalí, 2-12, Olimpia. ¡Filo tú! ¡Bravo! Vale, aprieta, baja, apóyame las manos. Saca el pecho, saca el pecho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, venga. 5, 4,
3, 2, lo mismo, 5 segundos. Venga, hacia arriba. Y venga, 5, 5 reps, venga. Vale, aprieta. Bien, bien. Mira, si quieres posar, posa aquí, que es donde se ve bien. La luz aquí es perfecta. Mira. Mírate aquí la luz. Más cerca. Six,
7. Vale, isométrico arriba. Ok, bro. 6 segundos. 6 segundos. Sigo la subida. 4, 5, 6. 4 así. 4 así. Aquí pasan de 80 a 70, 60, 90. Madre mía. Ahí está, firmo. ¿Qué podía pasar? ¡Bravo! ¡Pussy! ¡Bravo! ¡Ey! Ok. ¿A mí? 4, 5, 6, 1 a la voz, no tanto, dai, vai, come on, bro. 1, 2, 3, 4, 5, passa 70, passa dopo mettiamo di nuovo a 90. 1, 2, come on, bro. Come on, bro. Ok, bro, hey, pisomi. Fermo! Aprieta! Ok, bro! Come on! Hey, bro! Vai, bro! Bravo! Tienilo, bro! Tienila! Hey! Monstruo! Vamos! Monster! Finito! Chess, finish! Kick me, bro, post workout!
me refiero, ya es, esto se llama... Y te rayas con las aperturas. Se llama simple ego, ya, pero me da igual, tío. O sea, es ego puro, tío. No puedo decir que no delante de ellos, tío. Literal, lo siento, jabalís, esto no lo hagáis. Pero es que no puedo decir que no. O sea, literalmente no puedo decir que no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, Estoy de la puta. Ya, bro, pero no puedo decir que no, tío. O sea. Bro, esto ya es, te lo juro, es que es simple ego, tío. Es decir, no puedo quedar mal. Ojo, y no es quedar mal porque estoy tirando más peso que ellos, ¿sabes? Pero es que es decir, no puedo decir que no a Giuseppe y a. No, no puedo, tío. No. O sea, en mi cabeza de liado no, no es posible decir que no, tío. Y tengo. O sea, estoy reventado. Madre mía, el pecho, chaval.
Tira de gambe. Bye bye. Okay, bro. 50-50. Okay. And 8 liters of water. Okay. So no carbs, no nothing. What's up? And diet, what's up? Okay. 3 days. Yeah, yeah. 3 days. I know. Okay. Fantastic shape, bro. Buena. Thank you.
¿Lo aprieto o no aprieto? No, aprieto. Es que lo aprieto sin el pulgar. No sé por qué lo aprieto. Este lo aprieto y este no lo aprieto. Sí. Pasito. Ok, señores, terminadito. Ahora sí, esta puta locura de día. Son las 3 y 16 de la tarde. He desayunado a las 8 de la mañana, más o menos, y solo llevo una comida. Pero, señores, os puedo decir que me ha ocurrido hoy. Tío, literalmente, jabalís, tío, son olimpias. O sea, en el gimnasio habían 4 olimpias. Estaba Kim, estaba Giuseppe. Ya os he dicho, pues, al principio del día que estaba un poquito nervioso porque al fin y al cabo, joder, quieres dar una buena impresión, quieres que, tío, quieres que cuando te vean la primera vez, pues que te vean con un gran físico, que te vean con un buen nivel. Y estoy súper contento, sinceramente. He posado con ellos, he entrenado con ellos. Sé que no estoy a su nivel, obviamente. Sé que aún me quedan muchos años para estar a su nivel. Pero, jaleis, bueno, ya sabéis lo fan que soy del culturismo. Y, señores, esta gente es culturismo puro. O sea, ver a María Paulet, a Laura, ver a Luca, ver a Pascuale, ver a Kim, ver a Giuseppe. Tío, esta gente es literalmente culturismo. O sea, es la definición de culturismo. Y ver que soy, aunque sea una pequeña parte de este mundo, pues me flipa, chavales. Bueno, como habéis visto, ya os digo, llevamos aquí ya 3 horas metidos entrenando. Estoy hecho una puta basura. El pecho lo tengo reventado. He posado, no sé ni cuántas veces he posado. No sé, jabalís. Se vienen cositas muy guays, ya que vamos a estar aún entrenando con ellos 3 días. Vamos a estar parando reporte con Romano 3 días. Y, jabalís, tíos, lo que ha ocurrido hoy es... No, señores, sé que soy un poquito pesado. Sé que soy un poquito cansino, ¿no? Con el tema de los sueños, con el tema de... Pero tenéis que entenderme, es como... Tío, yo soy fan del... Aparte de que soy culturista, soy fan del culturismo.
y vivir esas experiencias para mí son una locura, ¿vale? O sea, para mí esto es el top de lo top. O sea, en Olimpia no hay más, no hay una categoría superior, no hay nadie mejor que un Olimpia. Estamos acostumbrados a ver a Chris Bumstead, a Ruth Diesel, yo qué sé, a Phil Heath, pero esta gente también son Olimpias y tener la oportunidad de entrenar con ellos, de posar, de que me corrijan, de que me vean. Tío, el puto 2-12 Pascuale, un 2-12 Olimpia, tío, un 2-12 Olimpia, al terminar de verme posar, me ha dicho, wow, me ha chocado y me ha dado la enhorabuena. Simplemente con eso, tío, simplemente con eso, Jabalís, que un Olimpia, después de un posing tuyo, te diga, wow, y que te dé la enhorabuena, yo, señores, no tengo nada más que pedir, sinceramente. O sea, ahora mismo soy un puto bebé, así que nada, ahí, lo dejamos aquí, batido post, a las 3 y cuarto, 3 y 20 ya, ya lo tengo que dejar, ya lo he dado todo en el entrenamiento, obviamente por ego, por quedar bien, por disfrutar, por motivación, por no querer ser menos, he tirado más que todos, me he reventado, he sido un puto burro, he sido un puto cafre, pero señores, me lo he pasado como un puto bebé y mañana repetimos y va a ser una puta locura. Así que Alex, muy contento, muy contento con el físico, muy contento con todo, con Romano, la actitud de todos, muy contento con todo, Alex. Seguimos trabajando y nos vemos en el siguiente vídeo.